Han pasado unos pocos meses desde la Revolución de Mayo y las tropas patriotas necesitan una victoria. Una que le deje claro al enemigo que ya no hay vuelta atrás. El aire se carga de olor a muerte, pero confían ciegamente en su jefe. Un joven y experimentado capitán salteño, Martín Miguel de Güemes. En Salta, durante el fragor de la guerra por la independencia, hubo un hombre. Jefe de la guerra gaucha. Padre y protector de los pobres. Conductor de un pueblo en armas en una tierra diezmada. Fue amado y odiado, apoyado y combatido. Soñó, luchó y dio la vida por una América libre del dominio español. Morir por la patria fue su gloria. Coincidió con los ideales de mayo de 1810. Formuló un voto solemne y lo cumplió hasta el fin. Jamás derramó sangre de compatriotas y solo empuñó su sable para luchar contra los enemigos de la independencia sudamericana. Tuvo una total coherencia entre su vida pública y privada, definida por su patriotismo, humildad, responsabilidad y capacidad en el desempeño de sus funciones. El inicio para la construcción de nuestra patria grande. De cierta clase de hombres que todos sus trabajos y afanes los han contraído a sí mismos y ni un solo instante han concedido a los demás. Pero la de los hombres públicos, sea cual fuere, debe presentarse o para que sirva de ejemplo que se imite o de una lección que retraiga de incidir en sus defectos. La vida de Belgrano tuvo un único objetivo: servir a su patria.